Tras haber recibido el bastón de mando y rendir protesta como nuevo presidente municipal de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago del Partido Morena, fue ejecutado a manos de dos sujetos, además de herir de gravedad a un síndico y una regidora de su cabildo. Uno de los agresores fue detenido por la policía. De acuerdo a los primeros informes, todo ocurrió esta mañana en la toma de posesión de las autoridades municipales electas en el estado de Oaxaca. Fue precisamente en la heroica ciudad de Tlaxiaco, en la región de la Mixteca, en cabeza por Alejandro Aparicio Santiago, el edil fue atacado a balazos. No te pierdas, a unas horas del cambio de gobierno, matan a regidora de Mazatepec, Morelos, por informes de los vecinos y testigos de los hechos, así como de los cuerpos policíacos. Todo ocurrió cuando el municipio se dirigía a las oficinas de SAPAT, en el Libramiento Oriente, cuando en forma sorpresiva fue alcanzado por dos personas armadas. Atentaron contra los integrantes del cabildo. En la balacera resultaron heridos el síndico Perfecto Hernández, a la regidora Cleotilde Santos, así como al edil Alejandro Aparicio Santiago, quienes de manera inmediata fueron trasladados al Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS, en Tlaxiaco. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia en Oaxaca, FGJO, confirmó que el también exdiputado local en la 63ª legislatura del estado, Alejandro Aparicio, murió luego de recibir un disparo en el tórax. Lee también, video, policías municipales pierden el control y apedrean personas en Querétaro. En tanto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa condenó enérgicamente el asesinato del presidente municipal de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio Santiago, ocurrido este martes. Asimismo, expresó su solidaridad con quienes resultaron lesionados. El gobernador Murat solicitó a la Fiscalía General del Estado una exhaustiva investigación de los hechos, en tanto esta instancia le informó que el probable responsable de este crimen ya está detenido. Asimismo, el mandatario estatal condenó los hechos de violencia que originaron este suceso y reiteró la disposición de su gobierno para coadyuvar a la Fiscalía General del Estado para el pronto esclarecimiento de este crimen. En el lugar, los cuerpos de policía lograron el aseguramiento de uno de los autores materiales de los hechos, mismo que fue entregado a las autoridades ministeriales, donde se espera delate quién lo contrató para realizar la ejecución.